Bienvenidos a otro vídeo de la senda tuerta. Hoy el pla de la casa. Me he venido aquí a lo que llaman los Pirineos Alicantinos. Esta es una zona que, mira, voy a poner la imagen de fondo. Es una zona que quería hacer hace tiempo, pero claro, el calor del verano. El calor del verano. Bueno, es una ruta de unos 15 kilómetros, creo que unos 800 metros de desnivel. Os voy a dejar la ruta en la descripción del vídeo. Esto lo llaman el Pirineo Alicantino porque tiene ahí unas pedreras muy bonitas. Y unos picos así hacen como espadas, que ya estuve aquí en la Serrella, el Frares de la Serrella. Sí, mi mamá. También una zona muy chula. Bueno, peña, y ahora queda inaugurada la temporada de montañas, sendas, rutas, porque la temporada de calas, playas, ríos, pozas. Ya, de hecho me despedí aquí de, a principio de verano, me despedí de la temporada de rutas y empezamos la temporada de calas, que si me seguís, si estáis suscritos y habéis visto unos cuantos vídeos, habréis visto que he estado bañándome en muchos sitios, ¿eh? Pero bueno, estamos en octubre. Y la temporada de calas, playas, pozas ya se ha acabado, ¿eh? Voy a... Ya tengo un poco de calor. Abuf. Bueno, estamos a 14 grados. Está ideal para caminar. Pero es que el otro día me fui a caminar y hacía 27 grados y 2.000.000% de humedad. ¿Eh? Y no pude, pero hoy estoy fresco, ¿eh? Hoy estoy fresco, disfrutando, mirar la subidita por ese valle. Voy a subir. Pinta bien, oye, pinta bien. Peña, aquí ya estoy en la primera pedrera, pero bueno, no hay problema porque aquí tengo a mi garrote selfie stick, que ya lo echabais de menos, ¿eh? Mira. ¿Ves? Eso. Eso es de puta madre, ¿eh? A mí que me digan lo que quieran. Se pone serio, pero como yo esto me lo tomo muy en serio. Qué guapo tú, qué guapo. Vale, va. Ahora os enseño más cosas. Pues eso, peña. Voy a un ritmo a tope, porque estoy como un toro, ¿eh? Voy bien de ritmo, voy bien. El caso es que estaba pensando yo. Esto de los permisos de acampada y permisos de hacer bivac, eso es una mierda,
como la copa de un pino. O sea, está prohibido dormir en todos lados. No sé, eso creo que lo sacó Zaplana para que fuéramos todos a los hoteles. Pero bueno, si yo quiero dormir ahí arriba, ¿a quién le molesto? ¿A quién le molesto? Que me lo expliquen. En vez de hacer campañas de concienciación, no, hacen campañas de prohibición. En fin. Luego haré lo que me salga de los huevos. Huevos, me he traído un bocadillo de pechuga con huevos, huevos duros, y un poquito de tomate y mayonesa. Mirad. Las nubes se levantan, los pajaritos cantan. Tú, estoy más alto que las nubes. Bueno, me parece que poco voy a ver en la cima. Bueno, igual a la hora del almuerzo se despeja. Bueno, llevaba un buen ritmo, pero aquí se ha puesto esto, se ha puesto empinado. Uy. Bueno, venía a deciros, ahora que me estoy ahogando, venía a deciros, para mí y para los suscriptores de la Senda Tuerta, es muy importante que te suscribas. Porque a mí eso me apoya mucho, porque a la hora de ir a algún sitio te abren puertas y te cierran ventanas. ¿Eh? Close the door, open the window. No, al revés. Open the door, close the window. Una cabra. ¡Uy, cabritas! Una, dos, tres y cuatro. ¿Veis qué bonito? Hay unas cabras camufladas con la piedra del entorno. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bueno, por lo que estaba diciendo. Que me apoyáis mucho. Hija, sí. Si has visto varios vídeos, y si no has visto, pues puedes verlos. Puedes entrar en el canal, pegar un vistazo y dices, bueno, pues este, che, me apaña, me gusta, ¿no? Igual no te gusta, si no te gusta no te suscribas, oye, tampoco pasa nada. Pero si has visto un par de vídeos, que has tropezado ahí con mis vídeos y te los has papado, pues bueno, suscríbete. Y eso es todo lo que quería decir. Venga, va. La de la casa, 10 minutos. 10 minutos, pero si me he subido esto en una hora. Qué fuerte soy. La de la casa, 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos que son para la Senda Tuerta. Che, gente, que niebla. Esto, culpa del alcalde, que es un hijo de fruta. Fruta, se me ha olvidado traerme fruta. Y la fruta es muy importante en la montaña, porque tiene azúcares, ¿eh? Una pera en la montaña, agua y azúcar, especial. Bueno, ya de los 10 minutos que quedaban,
Creo que ya he hecho 5. Ay. Bueno, Anemanant, el pla de la casa. Mirad, las nubes se ven por ahí como suben. ¿Eh? ¿Os acordáis de el anuncio? ¿A qué huelen las nubes? ¿A qué huelen las cosas que no huelen? Pues aquí huele a mierda de cabra. Mirad, mirad. Eau de cabaret. Eau de cabaret de la serre. Del pas de la casse. Estamos en el alto del pla de la casa. Mirad. Vista más panorámica de donde estábamos antes. El pla de la casa. Esto va a formar parte de mis lugares fantásticos favoritos. Ay, ya veo la cruz. Qué cruz, Dios, qué cruz. El pasillito de la muerte. ¿Ves por ahí? Bueno, va. Vamos a subir aquí. Vamos a escalar un poco. Ya que hemos venido, jugamos, ¿no? Es que está la piedra húmeda. Da un poco de cosilla. Bueno, pues ya estoy en lo más alto. ¡Hala! Voy a almorzar y a ver si se van las nubes. Mirad, por ahí he subido por esta ladera de aquí, de Facheca se sube por ahí, pum 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 pum. ¡Ah! El sitio es brutal. Va a formar parte de mis sitios favoritos. Sí. Muy guapo. El Pirineo Alicantino.
Bueno, había visto gente subir, pero están tardando demasiado. Así que creo que voy a continuar mi ruta. Bueno, lo alto del Pla de la Casa. No sé si voy a grabar ya la bajada. Así es que, si no nos vemos, dale a like, suscríbete y nos vemos. Súper guay, muy chulo. Bueno, al que le guste esto, si no te gusta, no está chulo, lógicamente. A lo mejor eres, yo qué sé, campeón del parchís y no te gusta venir a sitios así, no lo sé. Y peña, mira. La sierra pura y dura. El tomillo y el romero del Mediterráneo. Será bonito eso. Escuchadme lo que os digo, esta montaña especial. Mirad esto, está soltando todo el polen del mundo. Mira. Vale, estoy colaborando a la procreación de los arbustos. De los arbustos locales. Mira. El polen. Esta marca está aquí, que no se ve. Vamos a quitar un poco la hierba, ¿no? Para que se vea. Ahí, ya está. Vale, arreglado. Guapísima la ruta, guapísima. La bajada se hace un poco larga, pero bueno, son en total, yo lo he hecho en 5 horas y media, más o menos, a ver, 10, 11, 12, 13, 14. No, cuatro horas y media, 5. Pero se puede alargar hasta casi 6 horas, depende de lo que pares o lo que no pares. Pero nada, nivel medio, nivel medio. Gente que esté acostumbrada a caminar y a subir cuestas, si no estás acostumbrado, pues te costará el doble, Estarás en vez de 5 horas, o en vez de 4 horas y media, 5, estarás 7 horas o 8. Mira, la olivera. Oye, huele. O de merda, la serre. Oye, es que este olor, no lo hueles en las ciudades. Mierda de cabra. Esto es el perfume de la montaña. Especial. Creo que la semana que viene me vuelvo. Mira lo que te digo. Bueno, Peñita, mirar este árbol, ¿ves? Este árbol de aquí, Eso que os coméis en Navidad. Mira. El turrón. Esto es una almendra, Y de ahí sale el turrón. El turrón ese que os coméis en Navidad. Pues ahora ya lo han recogido la almendra. Si no, pero estos árboles no. Estos árboles
no los han recogido porque, por fin tú sabes, ¿no? Pero mira, vamos a partir una. Vamos a partir una y nos la comemos. A ver, estará amargueta, seguro. A ver, a ver, a ver. La almendra, ¿cómo está? Ya, está de puta madre. Almendras. Bueno, pues estarán en su punto óptimo para propiedad privada. Yo cogiendo almendras. Estarán en su punto óptimo para hacer el turrón. Mira, mira, mira. Aquí falta de piedra. Y su pecadín. Una otra. Está de puta madre. Oh, eso está de puta madre. Mmm, asquesita. Mira, mira. Almendrita. Mmm, de puta madre. ¿Eso? Bueno, mira, yo venía a lo que se estaba explicando. Ese árbol. Ese árbol es el almendro. De ahí sale las almendras. Eso que dices, ponme una cervecita. Y unos armeletes. Pues esos son, ese árbol, ¿eh? El turrón de Navidad. También, de ese árbol. Lo ponen ahí con miel o con azúcar y hacen turrón. Del lado de turrón, lo mismo. Todo del árbol. Será bonito, ¿eh? Las almendras, mira, este está petado. Petado de almendras, mira, 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 mira. Petado de almendras. Señor propietario, lo siento, pero están muy buenas. Cojo una más, la última. Mirad, mirad, mirad. Mirad las olivas, mirad. Mirad las olivas. Están ahí ya. Ya están ahí. Los olivetes. La temporada. Ya están las aceitunas ahí. Mirad, 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 mirad. Mirad, 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 mirad. Vale. Ya está aquí la clase de botánica silvestre. Mira, mira cómo están los almendros. Mira cómo están los almendros. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Y no tendré yo, no tener un almendro yo. Está aquí rebosa. Che. Mira, una figuera, una figuera. Una figuera, una figuera. Los higos, figues. Oh, qué mole figues, eh. Bueno, ya está aquí. Ahora sí, ya paro ya. Hasta aquí la clase de árboles, árboles varios, ¿eh? El olivo y el almendro y la figuera, que en nada, cuando llegue el frío, a la figuera se le caen las hojas y hasta el septiembre que viene no hay higos. Bueno, hasta el próximo vídeo.